Quizás sea la obra ferroviaria más importante ahora mismo en España. Una infraestructura que arrastra muchos años de retraso, pero que parece que ahora sí está en velocidad de crucero. Y para conocer más a fondo cómo están las cosas con el corredor mediterráneo, tenemos a un invitado de lujo que nos va a contar seguro muchos detalles. El bueno de Josep Vicent Boira, alto comisionado y coordinador del corredor mediterráneo. Señor Josep, muy buenas. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bienvenido y bueno, hay muchas ganas de conocer más a fondo cómo están las cosas porque aunque hay bastantes noticias y demás, yo creo que usted es el mejor invitado posible para que nos cuente cómo están los detalles, plazos. Hay mucha gente que va a preguntar, ha preguntado por ejemplo el tema de los tiempos, de cuál va a ser el plazo para los siguientes trazados, los tramos concretos, cuánto va a tardar en ir de ciudad a ciudad, en fin, muchos detalles que va a ser interesante. Nos vamos a centrar sobre todo en el tema de pasajeros, ya que es lo que más abordamos en el canal, aunque también tocaremos mercancías porque que no deja de ser una parte muy importante del corredor, pero nos centraremos sobre todo en lo que son los pasajeros. Antes de empezar un poco con los detalles del corredor, quiero que me diga un poquito si esa sensación que tenemos ahora, los que estamos un poquito en el tema del ferrocarril, de que ahora sí la infraestructura del corredor mediterráneo va a buena velocidad, va a velocidad de crucero, ¿es cierta o no es para tanto? ¿Cómo ve usted la marcha de las obras? Bueno, yo la marcha la veo muy positivamente, ¿eh? Yo creo que en estos últimos años se está alcanzando un punto sin retorno. Es decir, que estamos viendo actuaciones que van a marcar el futuro y que, bueno, todos querríamos que fueran más rápidas, pero es evidente que van a llegar. Y van a llegar porque algunos de los indicios que tenemos, por ejemplo, los cambios de ancho, por ejemplo, las licitaciones de intermodales, por ejemplo, las conexiones portuarias, son ya una realidad. Estamos ante un proceso que no tiene marcha atrás, un proceso que podemos discutir si nos gustaría que llegaran 6 meses antes o 6 meses después, pero el convencimiento de que el corredor mediterráneo en ancho internacional va a ser una realidad, hoy en día creo que es una afirmación poco discutible. Bueno, es una obra tan grande, con un recorrido tan grande, que afecta a tantas ciudades, tantos territorios, tantos puertos, que vamos a intentar centrarnos poco a poco en tramos, para que sea un poquito más concreto a cierta información, porque si no va a ser imposible. Por ejemplo, yo ahora la pregunta más obvia que la gente se hace es, ¿cuál va a ser el siguiente gran hito del corredor? El tramo que está ya pronto para acabarse y verse en funcionamiento, y por tanto, otro tramito extra, otro pasito extra en el corredor mediterráneo. Bueno, hay varios, porque en realidad la filosofía del corredor mediterráneo es una filosofía de un puzzle. Es decir, aquí no podemos estar esperando que esté un tramo para poder trabajar en el siguiente. Lo que se ha hecho ha sido, de acuerdo con el plan de trabajo que en el año 2018 y 2018-19 elaboramos, porque esto lo tengo que decir y esto se tiene que conocer. Cuando yo llegué a la coordinación del corredor mediterráneo no teníamos un plan. No existía un plan de trabajo. No existía un plan de trabajo que cubriera desde Algeciras hasta la frontera francesa y lo primero que tuvimos que hacer es ponernos a planificar, ver cuál era el marco estratégico y cuál era el plan de trabajo del corredor mediterráneo para ir ejecutando obras en todo su recorrido. De hecho, cuando vamos a Bruselas, y ahora iremos a Bruselas a principios de junio, en una de las reuniones del Foro Europeo del Corredor Mediterráneo, nos piden esta visión de conjunto y, por tanto, esta visión de conjunto es la que en la que estamos trabajando. Los elementos concretos de cada uno de esos tramos son los que vamos intentando encajar, de alguna manera, para que haya una coordinación general, no solamente en la obra. Nosotros también mantenemos una cierta interlocución con las empresas, tanto las empresas de pasajeros como de mercancías, a las que hay que darles cierto horizonte. Yo, algunas veces, estas empresas me están pidiendo, dígame el día en que va a entrar en funcionamiento esta vía. Yo esto no lo puedo decir, yo le puedo dar un horizonte, porque nosotros no tenemos un papel ejecutivo. Tenemos un papel de coordinación, cosa que en el Estado español, aquí en España, me parece que es una de las cosas más interesantes que se pueden hacer.
trabajamos bien, trabajamos duro, pero trabajamos descoordinadamente. Y creo que una oficina de coordinación de infraestructuras como esta, y me congratulo que la haya también en el Corredor Atlántico, es imprescindible. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Ouigo, Iryo y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Yo creo que lo que vamos a ver próximamente es cómo están avanzando los trabajos de una manera extraordinaria entre Murcia y Almería, por ejemplo, en el que en el entorno solamente de Murcia hay obras de integración ferroviaria y de extensión por valor de 300 millones de euros, y en el entorno de la Almería-Murcia también estamos con licitaciones y con ejecución de obras por valor de otros 300 millones anuales, con lo cual vamos a ver que esa zona, cualquiera que vaya por allí, estará viendo cómo las obras están avanzando a un ritmo, yo creo que muy sostenido. Pensaba que me iba a decir que ibas el siguiente gran tramo que se va a abrir es el Alicante-Valencia por la Encina. Es lo que tenemos todos en mente. Hábleme un poquito de ese tramo, que parece que es muy importante. Es muy importante por varias razones. Uno de los elementos, digamos, inexplicablemente paralizados durante demasiado tiempo, fue la conexión entre Alicante y Valencia en ancho internacional. Esto interrumpía el corredor mediterráneo. Bueno, durante mucho tiempo no podemos decir que hubiera un corredor mediterráneo. Había algunas ideas de conexión, pero ya le digo que hasta el 2018 yo no creo que pudiéramos decir que hubiera una visión de conjunto del corredor mediterráneo como tal. Creo que es importante hablar del factor europeo y de cómo esto ha ayudado a madurar la idea del corredor. Pero en cualquier caso, uno de los elementos fundamentales era esta conexión Valencia-Alicante, y no solamente porque se tratara de dos ciudades importantes, sino porque era el nexo entre todos los desarrollos en el sur, Almería-Murcia-Alicante, y los desarrollos Valencia-Castellón-Tarragona. Todo esto pues tenía que estar enlazado. En esta zona pues hay un Xàtiva-Valencia, por ejemplo, una plataforma que no se utiliza, pero ya está prácticamente preparada para que pasen los trenes, y otra que es entre la Encina y Xàtiva, en la que por ahora pasan los trenes, pero hay que cambiar la electrificación y hay que cambiar el ancho y poner el ancho estándar. Para que esto pueda ser así, había que habilitar una vía previa, había que habilitar la vía ibérica y extenderla desde Moixent hasta la Encina. Y esto es lo que se ha hecho ahora. Y próximamente se pondrá en servicio esta vía, efectivamente, para que los trenes puedan pasar por aquí y mientras se proceda al cambio de ancho y al cambio de electrificación. Luego, los trenes de larga distancia, los de pasajeros, pasarán de nuevo a esta vía y a esta vía de ancho internacional, y tendremos por fin esta conexión privilegiada entre Alicante y Valencia. Y efectivamente, esto pasará, pues comenzaremos los trabajos, si puede ser, en las próximas semanas. 2025-26 estaba hablando, ¿es todavía muy aproximado o se podría ya empezar a concretar una fecha? No, los horizontes que nosotros tenemos es que efectivamente en el horizonte 25-26 van a pasar cosas en el corredor mediterráneo que hasta ahora no pasaban. Y en el horizonte 25-26, y me avanzo un poco a estas previsiones, yo creo que vamos a tener conectados los núcleos de Tarragona, Castellbisbal. Tendremos el tercer hilo hasta Valencia, tendremos, yo espero que en ese plazo podamos tener también las conexiones con Alicante, y la ministra se ha comprometido a tener la conexión hasta Almería en el 2026, con lo cual, efectivamente, con todas las precauciones que estas previsiones ponen encima de la mesa, y yo le tengo que decir otra cosa, yo no soy amigo de las previsiones. Las previsiones son importantes, los horizontes son importantes, pero cuando uno está a punto de cambiar el modelo ferroviario de España, pues me entenderá que, al menos es mi punto de vista, 3 meses hacia arriba o 3 meses hacia abajo no sea tan importante como saber perfectamente qué es lo que va a pasar y qué es lo que se va a poder realizar. De tal manera que muchas veces, cuando estamos hablando de un modelo ferroviario basado, por ejemplo, en un diseño radial de las infraestructuras y en ancho ibérico, y vamos a pasar a un diseño, a un mapa de interoperabilidad europea y con ancho internacional,
pues evidentemente la magnitud del cambio es de tal intensidad y de tal importancia que permítame que diga que a veces no deberíamos perdernos en estos elementos. Yo comprendo que haya una necesidad de horizontes y de puestas en servicio, pero quiero también transmitir que las empresas y la sociedad tienen que estar tranquila porque los trabajos se están realizando y porque con estos deslizamientos que pueden producirse, digamos que habituales en toda la obra pública en España y probablemente en otros lugares de Europa, lo importante son los cambios que se están introduciendo y creo que deberíamos estar preparándonos ya para esos cambios. Bueno, había un rato que hemos visto, le hemos visto a usted congelado, pero ya parece que está arreglado. Claro, usted dice una cosa que es cierto. Yo puedo estar congelado, pero el corredor mediterráneo no, ¿eh? Continúa usted, trabajando. Usted sabe que, claro, había mucha presión, por ejemplo, porque ha habido muchos años de cierre. No sé si era cierta o era quizá más falsa que otra cosa, pero de paralización, de que no se avanzaba. Había además bastante crispación en ese sentido en muchos territorios del corredor. Hemos tenido, por ejemplo, el Queremos Corredor, una plataforma que ha empujado muchísimo para intentar mover a la sociedad, incluso también a los políticos, de que había que avanzar. Por tanto, claro, la gente está muy nerviosa en cuanto a eso, a los plazos, ¿no? Y a lo mejor las obras pues no se ven, no se ven todos los días o no los podemos ver. Por tanto, somos muy pesados y la gente me ha preguntado muchas cosas sobre plazos. Y es como, ¿cuándo va a llegar? Otra cosa que me pregunta mucha gente es las velocidades. Porque mucha gente duda si va a ser alta velocidad 100% o va a ser a medio gas. Por ejemplo, entre Barcelona y Valencia se habla de una duración de viaje un poquito más larga de lo que debería ser. Cuéntenos un poquito cómo va a estar el tema de las velocidades, sobre todo en el tramo principal, vamos a decir, entre Murcia y Barcelona. Yo tengo que decir primero en esta pregunta que hace que tiene como dos partes, entiendo. Una primera de valoración de si las cosas van rápidas o van despacio y después estos detalles más. Yo lo único que puedo poner encima de la mesa es que desde el año 2018 llevamos 300 licitaciones en el corredor mediterráneo, lo que da una media de más de una licitación a la semana en el corredor mediterráneo. Por tanto, yo creo que más rápido podría, evidentemente podría irse, pero cualquier persona que entienda lo que significa sacar una licitación entenderá que una licitación a la semana en el corredor mediterráneo, en el periodo en el que yo puedo hacerme responsable, que es el año desde el 2018 hasta el primer trimestre del 2023, creo que es un ritmo sostenido. Esto se ha traducido en prácticamente casi 4.900 millones licitados en estos 5 años, de los cuales casi 4.000 millones, 3.800 aproximadamente, 3.900 en contratos adjudicados ya. Por tanto, efectivamente, yo estoy de acuerdo en que antes del 2018 el corredor no avanzaba. Y el corredor no avanzaba porque cuando nosotros llegamos me encontré que el 60% del corredor mediterráneo estaba planificado, pero el 40% no estaba planificado todavía. No sabíamos lo que había que hacer y lo primero que tuvimos que hacer es ponernos a hacerlo. Cuando se hacen estos juicios, yo intentaría, digamos, ser preciso con los juicios que se hacen, porque creo que sería absolutamente injusto decir que en estos últimos años no se ha acelerado la ejecución en el corredor mediterráneo. Vamos a lo de los tiempos de viaje, que eso es muy importante. Luego, los tiempos de viaje. Lo he dicho muchas veces y siempre suelo empezar mis presentaciones con el corredor mediterráneo así. El corredor mediterráneo es más que un ave. Es más que un ave. Es decir, el ADN del corredor mediterráneo no es la velocidad. Si no lo sabemos entender así, si yo no me explico suficientemente, y por eso le agradezco esta oportunidad de explicarme, el ADN del corredor mediterráneo no es su velocidad. Así como en un tren de alta velocidad, un AVE, Madrid-Valencia, Madrid-Barcelona, su ADN es los 300 kilómetros por hora. En el corredor mediterráneo, el ADN se llama UIC, ancho internacional. Este es el auténtico ADN del corredor mediterráneo. Esta es su célula madre, este es el elemento fundamental. Por tanto, a mí, creo que si me dijeran, resume el corredor mediterráneo en una palabra, diría, o en dos palabras, diría ancho internacional y no diría alta velocidad. Yo comprendo que en esta sociedad estamos, digamos, monopolizados por el tiempo. Todos queremos llegar antes, todos queremos las cosas instantáneamente, incluso el corredor mediterráneo. Hay algunos colectivos que parece que tengan un pensamiento mágico y puedan hacerlo mañana mismo. Pero esto no es así y yo creo que si reflexionamos un poco es más interesante para nuestro futuro tener una interoperabilidad ferroviaria que una alta velocidad
en la que solo pueden pasar los pasajeros. Y esto nos lleva un poco al modelo en el que estamos en el corredor mediterráneo. ¿Por qué compararnos con Francia y no con Alemania? Alemania tiene un sistema ferroviario en la que la alta velocidad existe, pero no es ultra representativa, no es el elemento fundamental. Allí hay, por ejemplo, como va a pasar en el corredor mediterráneo, tramos en los que se van a compartir pasajeros y mercancías. Uh-huh. Esto obliga a reducir un poco la velocidad, pero en cambio la inversión es mucho más rentable, el dinero público está mucho mejor invertido y desde luego socialmente es una inversión más sostenible que muchas veces estas grandes inversiones que estamos haciendo en altas velocidades, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, España es el país que tiene la red más grande, pero la red menos utilizada o una de las redes menos utilizadas que otros competidores europeos. Vamos a entrar con tramos concretos. Hay un tramo que yo creo que me preocupa, es el más importante posiblemente, que es entre Valencia y Tarragona. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en Tarragona, donde hay muchas cosas en marcha, aparte, por ejemplo, de, eso es otra cosa aparte, que sería la red de tranvía que están intentando poner en marcha. ¿Cómo está el tema de el tramo de Vandellós, que parece que ya está quedándose atrás? Y, por ejemplo, ese proyecto que yo creo es un poco todavía ambiguo, de crear otra estación en el entorno de Tarragona, una especie de estación intermodal. Cuéntenos un poquito. En Tarragona, y yo estuve hace muy poco en la Cámara de Comercio de Tarragona atendiendo una invitación, y a mí es un territorio que me preocupa. Es un territorio que me ocupa y que me preocupa, pero creo que en estos momentos hay dos o tres proyectos en marcha que son fundamentales para entenderlo. En primer lugar, está en marcha un estudio informativo de reordenación arterial ferroviaria del CAM de Tarragona. Es decir, en estos momentos hay algunos colectivos sensibilizados y algunas ciudades sensibilizadas con el paso de las mercancías por Tarragona, y la respuesta de la administración ha sido, bueno, vamos a hacer un estudio para ver cómo se puede reordenar el tráfico de mercancías por todo el territorio para causar las menos molestias. En estos momentos incluso se ha ido más allá. Hay una comisión técnica que se está reuniendo de diferentes municipios con los técnicos del Ministerio y de ADIF, tratando en reuniones periódicas de llegar a poner encima de la mesa las diferentes soluciones. Por tanto, está en marcha esta reordenación arterial ferroviaria que permitiría la reordenación de tráficos. En segundo lugar, se continúa avanzando en la instalación del tercer hilo para llegar al puerto de Tarragona, que me parece que es Martorell, Castellbisbal, Puerto Tarragona, me parece que es una de las zonas con más futuro también desde el punto de vista logístico, no solamente por la factoría, tenemos la factoría de SEAT Martorell en el norte y el puerto en el sur, pero aquí se genera toda una oportunidad logística de primer nivel. Y en tercer lugar, como bien mencionaba, la posibilidad de una estación intermodal en Vilaseca que generaría también otro entorno importante del cual pues se está avanzando ya en los estudios, efectivamente. Por tanto, para mí es una de las zonas con más futuro por estos elementos que están en marcha. Lo que hoy se va a hacer y lo que se va a hacer en el futuro, y como dije en la Cámara de Comercio de Tarragona cuando estuve allí, pediría un poco de perspectiva a todos los colectivos porque se está trabajando para atender todas sus necesidades. ¿Y el tramo de Vandellós ya ha quedado atrás? ¿Ya hemos deshecho el nudo o el código de botella que había tan grande? ¿O todavía quedan cosas por hacer en esa zona? No, bueno, en estos momentos, si se refiere a la variante de Vandellós, desde el año 2020 está en servicio. Como anécdota, y para, no, evidentemente no para su canal, que es para personas que conocen bien el ferrocarril, pero muchas veces cuando yo voy en tren, cuando llegamos al cambiador de la Boella, que el tren, el Euromed, se tiene que parar para hacer el cambio de ancho y el cambio de electrificación, incluso apagar, digamos, el sistema electrónico para hacer este cambio. Muchas personas piensan que se ha estropeado el tren, pero en realidad no, es el cambiador de la Boella en el que pasamos del ancho ibérico y de la electrificación a 3.000 al ancho internacional a electrificación 25.000. Desde la Boella hacia el norte ya estamos en esta situación, de la Boella hacia el sur vamos por la variante Vandellós, pero vamos todavía con ancho ibérico, que se cambiará a ancho internacional, porque esto está previsto en el momento en que se pueda cambiar hasta Castellón.
Y este, para mí, es uno de los tramos fundamentales. El cambio de ancho Castellón-Tarragona, Castellón-Vandellós, que para mí es uno de los tramos que son fundamentales porque va a cambiar de ancho ibérico a ancho internacional. Aquí los trabajos ya están en marcha, se está ya preparando este cambio que se llevará a cabo en el momento en que las condiciones del sistema lo permitan, que es cuando tengamos el tercer hilo entre Castellón y Valencia y cuando las empresas tengan el material rodante también para poder funcionar por este tramo que, recuerdo, cambia directamente de ibérico a ancho UIC y, por tanto, los trenes en ibérico no van a poder pasar. Castellón-Valencia y Valencia, lo que es Valencia, que parece que es quizá uno de los nudos gordianos que nos quedan por delante del corredor mediterráneo. La integración del ferrocarril en Valencia, el túnel pasante, la nueva estación y el tramo Valencia-Castellón. Cuéntenos cómo van las cosas. A mí la zona del entorno ferroviario de Valencia, desde Castellón a Valencia y prácticamente yo diría que hasta Almusafes, es una de las zonas que pueden tener un futuro ferroviario más atrayente y más atractivo también. Porque ahí lo que vamos a hacer es una reordenación arterial ferroviaria prácticamente completa. Y esto se hará con diferentes piezas que están en marcha. En primer lugar, de Castellón a Valencia, en estos momentos se está instalando el tercer hilo en la segunda vía, por eso puede pasar un AVE Castellón-Madrid. Solamente hay ancho internacional en una de las dos vías, lo que, por cierto, yo no sé, no soy especialista ferroviario, tenga en cuenta que yo soy catedrático de geografía humana, aunque he aprendido bastante de ferrocarril en estos últimos años, pero entiendo que en algún sentido poner una vía solamente de ancho internacional entre Castellón y Valencia y a contramarcha era una situación que afectaba también a las cercanías y que permitía, pues, digamos, un servicio bastante precario de alta velocidad. Por tanto, ahora lo que se está haciendo es instalar el tercer hilo en la segunda vía, con lo que le va a dar mucha más fluidez y permeabilidad a este sistema entre Castellón y Valencia. Y efectivamente, en estos momentos lo que hay en cartera son dos grandes proyectos: la nueva plataforma Valencia-Castellón, que está ya, el estudio informativo se presentó en fase de alegaciones, se cerraron las alegaciones y en estos momentos está siendo estudiado por el Ministerio para poder llevarse a información ambiental. Durante el verano, tal vez en el mes de julio, se pueda enviar ya para la declaración de impacto ambiental de la nueva plataforma Valencia-Castellón. Tal vez se requiera alguna pequeña información pública de algún cambio, pero eso se está viendo todavía. Cambios que habrán venido por aceptar algunas de las alegaciones que se hayan presentado. Después de esta nueva plataforma Valencia-Castellón, tenemos el túnel pasante de Valencia. El túnel pasante de Valencia es fundamental, no solamente para la ciudad de Valencia y su movilidad, sino para toda la movilidad del corredor mediterráneo. Estamos hablando de un nuevo túnel que permitirá separar el tráfico, las mercancías por serrería y los pasajeros por este nuevo túnel pasante de Valencia, que también podrá canalizar algunas cercanías y que cambia absolutamente la movilidad en la ciudad y en el área metropolitana, ¿no? Teniendo en cuenta que incluso se construirían dos estaciones nuevas de cercanías en Valencia, Facultades y Aragón, que será una innovación total en la movilidad, digamos, de la ciudad y de su área metropolitana. Y si seguimos más al sur, bueno, ahí tenemos el canal de acceso. Canal de acceso que ya está en obras. Cualquiera persona que venga a Valencia verá que ya el otro día se trabajaba ya en las pantallas para comenzar a trabajar en el soterramiento de ese kilómetro y medio que yo diría que marca el inicio del soterramiento de las vías a su paso por Valencia, un soterramiento que es fundamental y que ha empezado ya para cicatrizar la ciudad. Y más al sur también destacaría otro elemento, que es que a mí creo que está pasando muy desapercibido, pero para mí me parece que es fundamental, que es la variante de mercancías entre Almusafes y Fuente de San Luis. Uh-huh. Esta variante de mercancías va a permitir dos cosas. Va a permitir, por una parte, agilizar los tráficos de mercancías entre Ford y el puerto de Valencia, cosa que me parece fundamental,
pero en segundo lugar va a quitar tráfico de algunos municipios que hoy precisamente están siendo desgraciadamente de actualidad, como Alfafar, como todos los municipios del Horta Sud de Valencia. Y estos mercancías que ahora pasan por aquí pasarán por esta nueva variante de mercancías que, bueno, pues están en obras y es muy probable que el año que viene ya pueda estar operativa. Mm. Tenemos muchas obras en marcha, pero todas están o bien ya en marcha las obras o en estudio informativo para su declaración de impacto ambiental. Claro, además son obras muy complejas que la gente, yo lo que percibí mucho en Valencia es mucho pesimismo en cuanto a que, claro, ya muchos años con promesas que no han llegado y poca gente se cree que vaya a avanzar ahora a buena velocidad el túnel pasante, pero sobre todo el túnel bajo la ciudad o la nueva estación, si es que claro, llega, etcétera. No, es normal que haya tanto pesimismo tras tantos años sin que hubiera avances. Sí, ¿no? Claro, pero también quién iba a prever que se iba a hacer el canal de acceso con una valoración de cerca de 500 millones, 450, 500 millones de euros. Probablemente la obra pública más importante que se va a hacer en los próximos años en la ciudad de Valencia. Y ahí está. Cualquiera que vaya a verla verá que ya se está soterrando, que se va a iniciar el soterramiento de este kilómetro y medio, que es fundamental, este viaducto de Georgeta, que es como una parte ya característica de la ciudad de Valencia, que tiene 50 años y que será derribado gracias a esta obra que se está haciendo. Por lo tanto, hay imágenes que quedan captadas en la mente de las personas y percepciones, pero hay que transmitir también que se están realizando los pasos correctos. Vamos con la región de Murcia, donde hay dos cosas muy importantes. Bueno, yo creo el frente, digamos, hacia Lorca y Almería, que va... La verdad es que la sensación es que va avanzando a muy buen ritmo, ya lo he destacado al principio. Pero hay una cosa que me ha preguntado mucha gente, es el tema de Cartagena. Mucha gente, en Cartagena obviamente, se quedaron un poco molestos con la idea de que el corredor no pasara por ahí, teniendo un puerto tan importante, y no valoran la idea de conectarse con Murcia como algo positivo, sino que fuera como que los han relegado a un segundo plano. ¿Qué tiene que decir a ese respecto? Yo lo único que puedo decir es que hay un acuerdo para la integración urbana de Cartagena, que habrá un tramo soterrado previo a la estación y la estación, bueno, pues quedará en superficie, pero que hay este acuerdo fundamental para la integración de Cartagena, que forma parte, evidentemente, del corredor mediterráneo. La ministra estuvo hace poco en Cartagena, hizo sus previsiones y sus declaraciones y me parece que con el máximo compromiso del ministerio, pues poco puedo aportar yo más. En cuanto al tema de quizás los dos tramos más que más trabajo tienen por delante, aparte de lo de sería el núcleo de Valencia, que sería el Almería-Granada y también el tramo final, vamos a decir final entre comillas del corredor, que sería el Bobadilla-Algeciras. Mucha gente tiene la sensación de que el Bobadilla-Algeciras va a quedar en un apaño y poco más. ¿Cómo ve ese tramo? Bueno, tengo que decir en primer lugar... que el Algeciras, primero que el corredor mediterráneo comienza en Algeciras. Y esto es un elemento que yo tengo clarísimo y siempre lo he tenido claro. He tenido en mente que el corredor mediterráneo, y es una frase que se ha hecho, no necesariamente es mía, sino que la hemos utilizado muchas personas, va de la A a la Z, de la A de Algeciras a la Z de Zajoni, en la frontera de Ucrania con Hungría, ¿no? Y justamente es así, empieza en A y acaba en la Z, en dos poblaciones que un poco nos marcan estos límites. Este es el ámbito del corredor mediterráneo. El corredor mediterráneo tiene la importancia de unir tres puertos fundamentales en España, los tres más importantes, Algeciras, Valencia, Barcelona. Creo que esto le da importancia al corredor mediterráneo. No entiendo un corredor mediterráneo sin Algeciras. Dicho lo cual, tengo que decir también que este tramo Algeciras-Bobadilla, entre otras cosas, se comparte con el corredor atlántico también. Es un tramo que el corredor atlántico, cuyo coordinador ha sido nombrado recientemente, José Antonio Sebastián, y yo le auguro un gran trabajo y le deseo la mejor de las suertes porque creo que se lo merece y porque el proyecto también, y estoy convencido que así va a ser. Este tramo, estamos hablando ahora ya el corredor atlántico con el corredor mediterráneo para coordinar nuestras actuaciones. Dicho lo cual, estamos trabajando. En estas semanas vamos a tener reunión con el puerto de Algeciras y con el ministerio justamente para los desarrollos ferroviarios. La última de las buenas noticias que hemos tenido hace referencia a la electrificación de este tramo,
que ya se está desbloqueando y avanzando en ella, y por tanto lo vamos a situar en uno de los escenarios más favorables, teniendo en cuenta también este proyecto que hace poco se presentó de la autopista ferroviaria Algeciras-Madrid-Zaragoza. Una de las cosas que ya ha dejado caer es el tema de la interconexión entre otras infraestructuras. Por ejemplo, tuvimos aquí hace poco tiempo a Antonio García Salas, el portavoz y coordinador de la plataforma Sudoeste, Corredor Sudoeste, que aboga por eso, por no solamente conectarse mejor a Portugal, sino también el oeste de la península y también a otros corredores como el Mediterráneo. ¿Cómo ve la posibilidad de conectar o, vamos a decir, extender la actual red o el actual proyecto de corredor mediterráneo más allá de, por ejemplo, Bobadilla, tipo eje transversal andaluz con Sevilla, Huelva, Faro? ¿Cómo ve esa opción? Yo aquí, en este tema, creo que hay que hacer dos precisiones previas. En primer lugar, el trazado del corredor mediterráneo no fue de... evidentemente no lo decidí yo, ni lo decido, ¿no? Y tampoco lo ha decidido España. El trazado del corredor mediterráneo, a su paso por España, fue decidido en el año 2013 con un reglamento europeo, que por cierto ahora está en revisión. Ya ha empezado el proceso de revisión. Es decir, que digamos la Biblia geográfica del corredor mediterráneo la marca Europa, la marca la Unión Europea, y es en el ámbito europeo en el que se hizo este ejercicio de diseñar la red transeuropea de transportes para crear un corredor mediterráneo. Yo no puedo, permítame que me personalice, pero no soy evidentemente la persona que lo podría decidir, pero yo no podría decidir incorporar tramos al corredor mediterráneo porque sí. Porque esto, hay un trazado oficial que cualquier persona puede consultar a través de los reglamentos del reglamento de la Unión Europea del 2013, que establece cuál es el marco de este corredor. Teniendo en cuenta este punto de partida, yo siempre he pensado que es mucho mejor en España un pensamiento en red que un pensamiento radial. Y por tanto, cualquier opción que permita diseñar opciones de cooperación y de enlace dentro de un esquema en red de las comunicaciones y de las infraestructuras siempre será beneficioso. Uh-huh. Esto para mí abre posibilidades a que, independientemente que el trazado del corredor mediterráneo es uno y el trazado del corredor atlántico es otro, y que esto tenga su propio proceso de revisión, incluso de enmiendas, en el momento que la legislación europea lo considere, independientemente de esto, tanto las autoridades ministeriales de España como las comunidades autónomas pueden trabajar para integrar las redes ferroviarias teniendo en cuenta cuáles son estos dos grandes pasillos. Yo siempre digo lo mismo, es como tener una red de metro. Yo no puedo tener la estación en la puerta de mi casa, porque entonces la red de metro perdería su sentido, pero sí que puedo enlazar, o sí que puedo pensar cómo enlazar la puerta de mi casa con esta red de metro, ¿no? Y eso nadie me lo puede impedir. De la misma manera, sabiendo cuáles son las puertas y entradas del corredor mediterráneo europeo, que es sobre el que estamos trabajando, las políticas de ordenación del territorio y ordenación de infraestructuras de España y de sus comunidades autónomas pueden enlazar efectivamente con estas puertas de entrada y salida de este gran pasillo ferroviario interoperativo a escala europea que es el corredor mediterráneo. Bueno, dos preguntas y ya terminamos, que ya le llevo aquí mucho rato. Una, ha hablado hace un momento de la importancia de, digamos, lo que hay más allá de los Pirineos hacia Europa. ¿Cómo ve usted? A lo mejor le puedo meter en un lío, pero bueno, es que es una pregunta muy, muy importante. ¿Cómo ve las cosas más allá de los Pirineos en cuanto a Francia? Da la sensación de que por mucho que se trabaje aquí, llegamos a los Pirineos y ¡zas!, nos quedamos paralizados por completo, y en Francia, por lo que sea, no quieren avanzar en sus trabajos. Esa sensación que yo creo que tenemos muchos españoles que estamos en el mundillo de las infraestructuras o del tren, tenemos, ¿es tan cierta como parece o no es para tanto? Bien, la primera cuestión es que comparto la preocupación. Comparto la preocupación con Francia. Yo he podido asistir en mi cargo de comisionado del Corredor Mediterráneo a reuniones bilaterales entre España y Francia, en las que España siempre ha intentado convencer a Francia de la importancia de que sus trabajos se aceleren, de que el Corredor Mediterráneo en la parte francesa, especialmente Montpellier, Perpignan, Narbona, tenga un calendario mucho más ágil, mucho más rápido. Y eso soy
Bueno, yo mismo he intervenido en estas reuniones hablando sobre la necesidad de esta aceleración. Y nunca he sentido la complicidad de Francia. Siempre han tomado buena nota, siempre correctos, pero creo que hace falta continuar, que yo creo que es lo que está haciendo en estos momentos el gobierno de España y la Unión Europea, en esta acción combinada entre el sur y el norte, es decir, entre Bruselas, permítame que lo diga así, entre Bruselas y Madrid, lo que hay en medio, intentando convencer a Francia de que no estamos hablando de un corredor nacional, estamos hablando de un corredor europeo y que el proyecto es europeo y europeísta. Tenemos algunos inputs favorables, pero también tenemos algunos calendarios que no nos parecen demasiado optimistas para el corredor mediterráneo en el tramo francés. Eso no quiere decir en absoluto que no vayan a poder pasar nuestros trenes, ¿eh? También lo quiero decir. Sí. No quiero crear alarmismo porque nuestros trenes pasan y pasarán. Pero es evidente que a medio plazo, a medida que el corredor mediterráneo en la parte española vaya ganando interconexión, por ejemplo, portuaria, por ejemplo, estaciones intermodales, a medida que los servicios vayan desarrollándose, Renfe ya está hablando, por ejemplo, de un Valencia-Montpellier o de un Madrid-Lyon o de un Barcelona-París o de un Barcelona-Marsella. A medida que todo esto vaya enlazándose, y esto irá enlazándose, y comenzamos por donde, o volvemos a la primera parte de la pregunta con estas, de la entrevista, con estos indicios de que las obras están avanzando, a medida que todo esto surja, el tráfico va a aumentar en la zona francesa y por tanto vamos a necesitar más capacidad. No a corto plazo, pero sí a medio plazo. Y esta es la batalla que tenemos hoy en marcha. Yo le puedo asegurar que en estos momentos la presión del gobierno de España es máxima y la preocupación en Bruselas también lo es. Yo tengo reuniones periódicas con la Coordinadora Europea del Corredor Mediterráneo, un cargo semejante al mío, previo, por cierto, al mío, y del cual España aprendió, el ministro Íñigo de la Serna, concretamente, nombró un primer coordinador europeo a imagen y semejanza de lo que, perdón, un primer coordinador español a imagen y semejanza de lo que pasaba en Europa, y creo que fue una muy buena decisión. Estoy hablando con la coordinadora europea justamente para combinar acciones y hacer ver a Francia que esto es imprescindible. Me queda otra pregunta, pero el tema de mercancías, que supuestamente tenemos un 4% en España, y en el Mediterráneo, el corredor mediterráneo es muy importante. ¿Ve usted que hay muchas ganas por parte los puertos, de las empresas de transporte, por subirse al ferrocarril? ¿Es un tema de que no hay oportunidades para subirse hasta ahora al ferrocarril lo suficiente? ¿O es más una cuestión de cultura que por mucho que avancemos en el tema de mercancías ferroviarias, va a costar en España que ese porcentaje suba respecto a otros países? Bueno, yo creo que esta pregunta, que es, me parece muy acertada y un poco me interesa mucho intentar ver si se la puedo contestar con claridad. A mí hay tres elementos que explicarían por qué tenemos este 4% y por qué es difícil aumentarlo y por qué se están haciendo esfuerzos ahora por conseguirlo. En primer lugar, recuerdo que hace no demasiados años, cuando pedí cuáles eran los países de Europa que tenían legislación favorable al tránsito ferroviario de mercancías, en diferentes aspectos, por ejemplo, incentivos para subir la mercancía al tren o ayudas a las empresas para poder hacerlo o ayudas al material ferroviario, vi que España era uno de los pocos estados europeos que no tenía ninguna ayuda. Esto era inconcebible. Ahora, en estos momentos, hay ya un programa que se llama de coincentivo ferroviario por el cual las empresas van a recibir una subvención, digamos, a fondo perdido, una subvención con unas con estrategias de apoyo al transporte ferroviario de mercancías, si suben, si producen este cambio del camión al ferrocarril. El ancho ibérico ha sido un elemento que ha pesado fundamentalmente en que no tengamos un tráfico fluido con el resto de Europa. Claro. Que no podamos sacar nuestros trenes desde nuestros puertos y que
tengamos que hacer el cambio de ancho bien en frontera francesa o, peor todavía, en algunas estaciones intermodales francesas que se llevaban el negocio, digamos, del cambio de ancho y todo el elemento logístico que esto comporta. Llevar nuestros camiones hasta estaciones francesas donde se subían al tren para llegar a cualquier parte de Europa. Bueno, esto es lo que estamos intentando que no pase en el sur de Francia, sino que pase a las puertas de Almería, a las puertas de Alicante, a las puertas de Valencia, a las puertas de Castellón, a las puertas de Tarragona o a las puertas de Barcelona, o a las puertas de los puertos. Es decir, que podamos subir directamente a los trenes, y esto se consigue con el ancho internacional y con el sistema de interoperabilidad. Pero queda una tercera cuestión que aprovecho su programa y esta videoconferencia para plantear, y plantearla como una discusión de futuro. ¿Puede España seguir teniendo un sistema viario, autopistas, autovías, sin ningún tipo de peaje? Porque, claro... Pero una pregunta, que nadie quiere mojarse porque evidentemente restaría muchos votos, pero es una cuestión que, en fin... Claro, pero permítame que la haga la pregunta. Es decir, si usted habla con los operadores ferroviarios de pasajeros y de mercancías, le van a decir... Bueno, ¿cómo va su negocio? Dirá, pues mire, va relativamente bien, tenemos las ayudas, tenemos un entorno favorable a la descarbonización, una preocupación ambiental, pero evidentemente hoy en día, por ejemplo, cuatro personas o cinco que se pongan de acuerdo para subirse a un coche y hacer un viaje Valencia-Madrid, pues le va a salir más barato, desgraciadamente, que coger un tren. ¿Por qué? Pues porque no hay... peajes, no hay peajes por uso, no hay peajes de ningún tipo en el sistema viario español. Yo creo que esto hay que repensarlo. España es de los pocos estados que no tienen un sistema tarifario de uso de la red viaria. Y yo creo que mientras no se incorporen estos elementos, siempre tendremos, pese a todos los esfuerzos que se están haciendo en la red ferroviaria, siempre tendremos un déficit de partida. Un déficit originario. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted, aunque me fastidiaría muchísimo porque tener que ocurrir que ocurra eso, que a partir de ahora las autovías dejen ser libres, pero es muy complicado tener un contexto como el nuestro en el que si vas a Portugal o a Francia ya todo o casi todo es autovía de peaje. Es una rareza que no podemos, no es sostenible seguramente ni a medio plazo ni a largo plazo, pero hay quien se atreve a abrir ese melón, la que se liaría en este país, no quiero imaginármelo si alguien lo plantea. O sea, así bueno, es antiguo. Pero claro, pero vamos a ver, hay muchos sistemas, no necesariamente estoy diciendo... Yo escuché, perdón que le interrumpa, hace tiempo, no sé quién fue, no me acuerdo quién fue, de un céntimo por kilómetro, que dices, hombre, pues mira, hay veces que los peajes son muy caros, los tramos que hay de peaje en España, pocos, pero los hay, y además muchos años, y son caros, pero a lo mejor un céntimo por kilómetro puede ser interesante, o según la cilindrada, o según... Hay términos medios que seguramente podrían dejar medio contento a todos, sobre todo si se hace de una forma coordinada, porque como sea una arma arrojadiza entre partidos, eso es imposible. Eso estoy de acuerdo con usted. Yo creo que hay que conseguir un acuerdo político por el bien del país en general y de la sociedad. Hay sistemas que tienen como, es un pago anual y usted puede utilizar todas las autopistas y todas las autovías que quiera, ¿no? Hay sistemas de pago por uso, hay sistemas de tarificación anual, en fin, hay muchos sistemas. Hay sistemas que favorecen, como ya está pasando, la utilización conjunta de automóviles o de vehículos. Pero lo que no tiene sentido, y vuelvo otra vez, permítame que vuelva otra vez al negocio ferroviario, es que un tren tenga que pagar cánones por usar la vía y un camión no tenga que pagar nada por usar las autovías. En esencia es esta la situación. No quiero enemistarme con el mundo de los camioneros, ¿no? Yo comprendo su situación y comprendo y que hay maneras de incluso de establecer sistemas de tarificación en las autovías, incluso a veces con bonificaciones para la actividad logística de camiones, dependiendo del tipo de camión, podría ser. No estoy acusando al mundo del camión. Lo que estoy intentando, además, es que el camión se suba al ferrocarril, como está pasando en el resto de Europa. Y mientras esto no ocurra así, vamos a tener un problema. A lo que abogo es por una nueva alianza ferrocarril-camión. Creo que el camión debe hacer lo que sabe hacer perfectamente, que son los trayectos más cortos, y dejar los grandes trayectos al ferrocarril, incluso subiendo
como se hacen las autopistas ferroviarias, subiendo incluso el tráiler al tren. Pero bueno, hemos tenido también problemas con los choferes. Su trabajo es durísimo en estos momentos. Nos hacen falta del orden de 20.000 conductores. ¿Esto cómo lo arreglamos? No podemos llegar a un colapso. Y por tanto, creo que de cara a las próximas legislaturas deberíamos pensar todo este entorno del que acabamos de hablar. Yo soy profesor de universidad. Mi vocación es la universidad. Dejar la universidad para venir aquí solo fue posible justamente porque significaba un reto. Un reto en el que yo creo, en el que creía en aquel momento y en el que cada vez creo más, que el sistema ferroviario es el futuro para una descarbonización, para una competitividad logística de España, para una mejor integración en el proyecto europeo. El corredor mediterráneo es mucho más que un tren, lo hemos dicho a lo largo de la entrevista. El corredor mediterráneo es mucho más que poner unas vías. El corredor mediterráneo es un horizonte, es un mapa, igual que lo es el corredor atlántico. Estamos intentando solucionar problemas de fondo, por ejemplo, el mapa radial, por ejemplo, la desconexión con el resto de Europa, por ejemplo, este 4% que solamente de mercancías que solo funcionan por el ancho, por las vías férreas y que está llevando a que España tenga unos niveles de emisiones de CO2 exagerados. Todo esto es lo que conforma el reto del corredor mediterráneo. Solo cambiaría la universidad por una cosa como esta, aunque uno ya también va echando de menos sus clases en la universidad porque llevo ya casi 5 años fuera de las aulas y créame que es mi auténtica vocación. Hay una última pregunta que yo, mucha gente también tiene ganas de saber. Seguro que ha tenido algún tipo de comunicación fluida con las nuevas empresas, Irio y Ouigo, de transporte de viajeros, que tienen toda la intención de subirse lo antes posible al corredor en cuanto puedan. ¿Cómo ve ese tema? ¿En qué plazo ve usted factible que Irio o Ouigo se puedan subir a las rutas del corredor mediterráneo? Como se suele decir, me alegro que me haga esa pregunta. Y me alegro que me haga esa pregunta porque efectivamente hemos tenido reuniones, cosa que a algunas personas les pareció un poco prematuro, pero yo creo que había que hacerlo, reuniones con los nuevos operadores ferroviarios para tantear su interés, pero no solamente para tantear su interés, sino para ver qué es lo que necesitan del corredor mediterráneo para poder operar. La situación de las empresas es netamente favorable porque entienden que el corredor mediterráneo es un nicho de negocio. Tenga usted en cuenta que el corredor mediterráneo es de los pocos ejes en España que tiene del orden de una decena de ciudades de más de 100.000 habitantes unidas por el ferrocarril. Solamente entre Almería y Girona hay pues del orden de esa docena de ciudades de más de 100.000 habitantes que generan un tráfico constante. Yo estoy muy convencido que una Almería-Barcelona va a ser un negocio rentable para cualquier empresa ferroviaria. Y es más, también en un momento determinado podremos ver un Madrid-Valencia-Barcelona. ¿Por qué no? Es decir, el triángulo este, un Madrid-Barcelona pasando por Valencia. Todo esto es lo que estamos hablando con los operadores privados, sus peculiaridades. No es lo mismo una empresa que disponga de material rodante, por ejemplo, interoperable, con varias tensiones eléctricas, que una empresa que en estos momentos solo disponga de trenes que puedan ir a 25.000. Todo esto son los detalles que nosotros estamos hablando con las empresas privadas, pero lo que le puedo asegurar es que hay un gran interés por parte de Irio y de Ouigo por el corredor mediterráneo, como también lo está viendo por Renfe. También tengo que decir que Renfe, fruto posiblemente de la llegada de los operadores privados, también está preparando sus planes comerciales para una mejor oferta en el corredor mediterráneo cuando tengamos instalado el ancho internacional, que ya le digo, no va a pasar tanto tiempo para que lo veamos hecho una realidad. En fin, a ver si es verdad. A lo mejor pronto me puedo invitar otra vez para celebrar nuevos hitos, nuevos tramos inaugurados y nuevos pasos, que yo que ya por fin. Yo creo que el pesimismo que rodeaba esta infraestructura, esa sensación de, ¿cómo decirlo?, de abandono o de estar en segundo término respecto a otras zonas del país, está quedando atrás, aunque es complicado quitarlo de nuestro ADN, vamos a decir. Mucha gente pasa, por ejemplo, con Extremadura respecto a Madrid, en fin, Cataluña respecto a Madrid, muchas cosas. Pero yo creo que ya estamos en el buen camino y se están empezando a ver que ya no estamos hablando de hitos, obras y tramos a largo plazo, sino a corto e incluso medio plazo como un pronto. Así que, en fin, un lujo tenerle por aquí. Espero que hayan podido contar lo que quería contar, su mensaje, yo creo que sí, y mucha gente sabrá
para poder esclarecer muchas cosas que podríamos tener en mente o en dudas y demás. Así que muchas gracias, un placer tenerlo por aquí y nada, ojalá pronto tengamos buenas noticias en el corredor mediterráneo. Pues muchas gracias. Yo creo que una de las funciones fundamentales también de esta oficina es responder a preguntas. Nosotros todos los días en nuestro correo electrónico recibimos peticiones de información. Es verdad que más de empresas privadas, de mercancías y también de pasajeros, pero tenemos o intentamos tener una vertiente abierta a la sociedad y de pedagogía de este gran proyecto que, ya les digo, no solamente, ya no es un proyecto ni andaluz, ni murciano, ni valenciano, ni catalán. Es un proyecto ni siquiera español. Estamos ante un proyecto plenamente europeo cuyas consecuencias para el futuro de la Unión Europea y del propio futuro económico de España los veremos en los próximos años. Muchas gracias por su interés.